música daqui, música canções. Olha, aqui não há canções. Não, durante as festas. Aqui ninguém canta. Os que vê a cantar. Você lembra alguma música de quando era criança, por exemplo? Ai, não me lembro de. O Tarara. Não, aqui, antes da guerra, sim, tinha umas canções do Entrudo. Claro, mas... Ao melhor, o Ventura conhece alguma do Entrudo, não? Eu só sei a do Rafael Vicentinho. Ah! Rafael Vicentinho. Não, música tradicional. O folclore de... Isso foi... O Rafael Vicentinho. O Rafael Vicentinho era um carpinteiro que havia aqui na aldeia e fazeram umas cantigas por uma noiva que teve e a deixou embaraçada e ela morreu de pena. Cantigas já dizem em português. E ajuntou-se com a outra. E até ele teve na Zona Roja. E até a vida da Zona Roja foi quando deixou a noiva aquela de estado e logo deixou-a para se juntar com a outra e ela morreu. Pena, a iluminada chamava. E até armaram nesta cantiga. O Rafael Vicentinho é um canalha com sorte. Português. O Rafael Vicentinho é um canalha com sorte. Veio da Zona Roja e é cometido duas mortes. Claro, cometeu a morte da novia que estava. Diga que estava embaraçada. Então, pô, cometeu duas mortes. Estava grávida. E logo, então dizia, Pepita, a da manguinha curta, a querida do Rafael. Isso entrava tudo na cantiga. Essa é... É aqui um grande poeta, não o quer reconhecer. Que é? Não, hombre. Não o quer reconhecer, não ha recitado nunca, hombre. Mas é um grande poeta. Hombre. ¿Te acuerdas del cortijo que pasamos, que dije el Montiño, que había, era un médico... Y le habían matado, le tiene una poesía era, que a mí se me pone los pelos de punta. Era el mejor médico que había, era el mejor médico que había en la vila, en la Ivensa. Le ayudaba a los pobres, iban lá, los pobres, o mejor con menino, y dijo, mire, don Juan Antonio, que no trazemos dinero. Bueno, ya vamos a ser mutralar. Y até os franquistas, os falsistas, o mataram só porque era de esquerda. O homem não se meteu nada, não se meteu com ninguém, mas porque era de esquerda. E até tem nesta poesia assim. Este vai ter que ser em espanhol? Em espanhol? Então, porque... Claro, para decí-la. Não, diga lá. Porque é que o português não sou capaz. Ah, põe. Não pode ler em espanhol. E então se diz assim. Tu em tua profissão fuiste o melhor. La ajudavas a los pobres porque tenías bom coração. Por eso la canalla falsista la vida te quitó. A los que te llevaban dinero, los visitabas. Y al pobre que no los llevaba, igualmente lo mirabas. Tus palabras a tu esposa, dentro de mí las llevo grabadas. Porque la mujer es de derecha. Dentro de mí las llevo grabadas. Mercedes, los míos a ti no te han hecho daño, pero los tuyos a mí me matan. Te podían haber salvado la vida, pero poco hicieron, o tal vez nada. Hombres como tú, muchos hacían falta. Cuando viste que te fusilaban, de los tuyos te acordaba. Adiós, esposa querida, hijitos de mi corazón. A vuestro padre lo afusilan sin motivo y sin razón. Fuiste afusilado y quemado en un montón con muchos pobrecitos más. ¿Quién pudo hacer tan grande la barbaridad que no se la arrancó el corazón antes de que vieran vuestra sangre derramar? No se merecieron ni una tumba digna donde yo pudiera ir a grabar. Dios los tenga la gloria. Adiós, camarada Juan. Para ti, gloria. Él era Juan Antonio. Juan Antonio se llamaba. Muy bien recitado. Y a mi abuela, o meu avô materno, também tenho outro, porque la fusilaram dois filhos, um com 26 anos e outro com 23. Então diz assim, recuerda o abuelo José Antonio Santana de la Majada, quando estava aí com nós no campo. Con la boina echada a la cara y las manos apoyadas en su callada. Con el alma llena de pena, su corazón que nunca se resina, porque la fusilaron dos hijos que valían minas. ¡Qué canallas! Recuerdo yo siendo muy niño,
cuando por mi lado pasaban esos canallas. ¿Con qué odio y temor yo los miraba? A esas canallas, canallas de cobardes, que solo fueron valientes cuando tenía una arma en las manos frente a los hombres con las manos atadas. Todavía quedan raíces de esa canalla. Si volvieran esos tiempos, ellos volvían a las andadas, a matar hombres con las manos atadas. Sí, que es verdad. Vos no sé, usted no está, no está a entender bien, no entiende. Sí, perfectamente, no perfectamente. Bueno, está grabando. Sí, perfectamente, sí. Y luego le tengo una al pobre del esposo de la Mari, que era el coordinador de Izquierda Unida. No, pues, no, era el comunista de toda la vida. Pero era el coordinador. Sí, bueno, eso ¿verdad? Fue después. De Extremadura. No, era el secretario general del Partido Comunista de Extremadura. Claro, pues lo que yo digo. Sí, de Izquierda Unida, no, del Partido Comunista. Ahora, pero te aviso, soy capaz de empezar. Es memoria. A ver si soy capaz de empezar. A él se lembra. Eso, a él se lembra. No pasa nada, a voluntad. Ah, homenaje a Juan Robles. A ese hombre de carácter agrio, porque lo tenía, pero de corazón noble. Aunque él tenía el pan seguro, quemó su vida luchando por bien de los pobres. Ese era Juan Robles. Juan Robles, ese era Juan Robles. Juan Robles contra el fascismo luchó noche y día. Si hubiera muchos hombres como él, otro gallo nos cantaría. Juan Robles murió y digo yo, ahí se me queda un punto para atrás. Me queda un punto para atrás. Juan Robles murió y digo yo, ¿dónde estás Dios? Que te llevas de este mundo lo mejor y aquí nos dejas lo peor. Nos dejas un mundo lleno de corruptos, arruinan a la humanidad sin que nadie diga basta ya. Me quedaron unos puntos, a ver. Demasiado. Claro. Pues mira que quiero que lo repite a cada uno y no soy capaz de. Se ha enfadado, porque no se ha acordado. No. No, sí, no.